Tres casos de intoxicación por pesticidas se han registrado en la provincia de Osorno, donde cada situación surgió tras el poco conocimiento que existe sobre estos componentes y sobre cómo y dónde se deben utilizar en los distintos trabajos agrícolas, sobre todo en esta región, que es una de las que más se trabaja en este rubro durante esta época. Esto según lo mencionado por la encargada regional de la Unidad de Salud Ocupacional de la Seremi de Salud, Marcela Collán, quien detalló la situación en que se encuentran cada uno de los afectados por estos químicos. De diciembre a la fecha, en la región hemos tenido, en la provincia de Osorno hemos tenido tres casos de intoxicación. El último fue un brote porque afectó a más de una persona, lo cual es alarmante porque no debería de pasar a estas alturas de tantos años que llevamos este programa de vigilancia plaguicida. En todos los lugares donde se aplica ya deberían de conocer las diferentes normativas que hay respecto al uso de los plaguicidas y al control y a la prevención. ¿Cuál es el llamado y la recomendación? Lo más importante es que los empleadores cumplan lo que indican las normas técnicas de aplicación de plaguicida y los trabajadores también cumplan con las indicaciones que le entrega a su empleador respecto a la prevención. Se debe recordar que años anteriores no se habían registrado casos como estos, pero que según lo dicho por la encargada regional de salud ocupacional, estos últimos meses, al intensificarse la fiscalización en empresas y sectores agrícolas, pudieron saber en qué están fallando. Dentro de este contexto, Collán también aprovechó de entregar algunas recomendaciones para quienes hagan uso de pesticidas y plaguicidas en la zona, además de los síntomas que se presentan una vez que la persona está en la primera etapa de intoxicación. Nosotros durante esta época reforzamos las fiscalizaciones a aquellas empresas o predios agrícolas donde se utilizan más plaguicidas. En general lo hacemos durante todo el año, pero esta empresa en este periodo se fiscaliza con mayor intensidad, dado que hay temporeras y temporeros, y la aplicación de plaguicida, aun cuando disminuye porque los productos no pueden ir con plaguicidas, se realizan igual. Si hay un brote, si hay un problema de plaga, se va a utilizar igual. Dar que las empresas deben cumplir con la infraestructura respectiva, capacitaciones hacia sus trabajadores sobre uso correcto de plaguicidas, entrega también de elementos de protección y supervisión correspondiente, un área donde esté la ropa limpia y donde también se pueda aplicar, la cual por lo demás debe estar colocada desde la cabeza a los pies.